Ernestina es incapaz de robarle nada a nadie. Ernestina no piensa lo mismo. Para Ernestina somos todas ladronas. ¿Qué veo? Mucho cotorreo y poco comer. ¿Qué pasa que ninguna de vosotras está comiendo? No tenemos hambre. Ah, no, pero a vuestra edad tenéis que comer. Vamos, haced un esfuercito, niñas. A ver. Sí, Saverio tiene razón, chicas. Lo de Georgie se va a arreglar, pero ahora tiene que comer. Al final, la más chiquita es la más sensata. Miren a Maru. Come así, porque no sabe lo que le puede pasar a Georgina. Sí que lo sé, nena. ¿Cómo así? Porque estoy nerviosa. Yo me pregunto de dónde sacó el Dixman. Por ahí lo encontró en la plaza tirado. Maru, ¿por qué no seguís comiendo, sí? Ernestina dijo que lo compró con la plata de Carmen. ¿Qué plata de Carmen? No sé. Eso a mí tampoco me ha quedado muy claro. ¿De qué la estarán acusando? Así que fuiste vos la que me robó la billetera, ¿no? ¿Qué billetera? No mientas más. ¡Vos te compraste ese aparato con la plata que le robaste a la señora Carmen! No, le juro que no. ¿Ah, no? ¿Y toda la noche que robaban comida? Fuiste vos, confesá. Yo no hice nada de eso, se lo juro. Bueno, está bien, Georgina. Pero entonces decinos, ¿de dónde sacaste ese aparato? Bueno, yo... me lo encontré. ¿Dónde lo encontraste? En la calle, sí. Estaba tirado en la calle. Ah, los compas también estaban tirados en la calle. ¿No ves, señora, que es una mentirosa? Mira, querida, a mí me parece que vos no nos estás diciendo la verdad. Así que te vamos a dar un tiempo para que lo pienses y después volvemos a conversar. ¿Está bien? Pero si volvés a mentirnos, te aseguro que el castigo va a ser tan fuerte que nunca te lo vas a olvidar. Andate ahora con la chica. Fue ella, estoy segura. Con esa carita de buenita, resultó ser la ladrona. Carmen, ¿vos todavía seguís pensando en echarla? Sí, por supuesto. Y si se comprueba que es la ladrona, la quiero afuera lo antes posible.